candidata a ser fallera mayor de Valencia o de la corte? Cuando se lo he dicho ahí sentada he dicho, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha venido? Madre mía, pues que al decir eso no me lo creía ni yo, me he sorprendido. O sea, quedas así mirándome diciendo, sí. ¿Me lo estás diciendo a mí o a la que tengo aquí a la? No, no, era tía Aitana. Madre mía. ¿Te lo crees ya? Bueno. ¿Eres candidata? Madre mía. Madre mía. Bueno, Aitana, tus apellidos. Aitana Rodrigo Estevez. Muy bien. ¿De qué falla venimos? De la falla Plaza La Morería. ¿Sector? Mislata. ¿Agrupación? Mislata. Muy bien. ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. Muy bien. ¿El nombre de los papis? Fernando y Ruth. ¿Hermanos? Sí, una. ¿Cómo se llama? Jimena. ¿Más mayor o más pequeña? Más pequeña. ¿Más pequeña que tú? ¿Cuántos sí, años tienes? 7. ¿Cómo se porta? Muy bien, bueno, no vamos a mentir, más o menos. Lo has dicho así muy, muy bien, pero luego dices, bueno, va, voy a decir la verdad, a ver si esto lo va a ver el jurado y luego nos montemos en un... ¿Cómo lo dejamos? ¿Bien? ¿Regular? ¿Qué hacemos? Depende en qué día, con qué se levante. O sea, que cuando se levanta con el pie derecho, estupendamente. Si nos levantamos sí, con el pie izquierdo... Uy, no te acerques a ella, ¿eh? O sea, que tiene mucho carácter, por lo que estoy mucho, viendo. Mucho, mucho. Bueno, a ver si ha venido esta tarde. No. Vale, es que yo quiero conocerla. Bueno, otro día ya pasaremos a conocerla. Vale. ¿A qué colegio vamos? Al Colegio Amadeo Tortajada. ¿A qué curso? Quinto, voy a pasar a sexto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo aprobado? Sí. ¿Nos vamos de vacaciones sin pensar en el colegio? Sí. ¿Nos vamos a relajar, que nos viene unos meses sí, intensos, duros, pero... Son intensos, pero a la vez son bonitos, ya lo verás, porque sí, hay cosas que tú, a lo mejor, si no hubieras sido así, no las hubieras podido vivir. O sea, que ya lo verás, ya conocerás la asignatura que más te gusta. La que más me gusta podría decir que es Ciencias Naturales. O sea, que eres de la naturaleza, ¿te gusta mucho? Sí, me gusta bastante. Y la que sí nos gusta, por no decir que no, para que no el profesor no se enfade con nosotros, pero siempre digo, vale, luego lo hago, luego... Pues las matemáticas. Yo digo, qué cosa más rara que no saliese esta tarde mucho las matemáticas. Por dos de tus compañeras me han dicho que sí que les gusta. ¿Sí? O sea que sí, ya llevamos 1, 2, 3, 4 niñas, 2 que sí y 2 que no. Te voy a hacer al final aquí una estadística, pero las matemáticas a ninguno niño os gusta. Tenemos que hablar con los profesores, ¿eh? No sé al final. Bueno, ¿y alguna actividad extraescolar? Hago patinaje y también hago inglés. O sea, patinaje de línea, de cuatro ruedas... De línea, de línea. O sea, que tú vas a lo complicado. Sí. Si ya con cuatro es difícil, tú nada, más complicado todavía. Pues claro, a lo atrevido. Tú a lo atrevido, sí, sí, no sé, sí, se te ve muy atrevida, la verdad, se te ve muy, muy abierta. Gracias. O sea, que tú a lo difícil. ¿Cuántos días a la semana vas? Un día, los lunes. ¿Los lunes? Sí. ¿Pero vas a campeonatos luego? No, no, no. Yo solo practico, ojalá ya cuando me vaya haciendo más mayor pueda ir a algún campeonato. ¿Y tú eres de las que vas haciendo circuitos de esos, de repente pega un salto y aparece...? Circuitos sí, con los conos, pero los saltos todavía no, espero en algún día poder hacerlos. O sea, que a la siguiente, el año que, en septiembre, cuando vuelvas a empezar, ya saltos... No sé, me imagino. ¿O tú en casa practicas? A ver, no suelo practicar mucho porque si mis padres me ven con los patines... Madre mía, me echan de casa. ¿Qué has hecho? ¡Que se sí, raya el suelo! Pero sí que es verdad que cuando puedo me bajo a la canaleta de Mislata y me pongo a dar unas vueltas con los patines y a practicar un poco. ¿Y no te da de vez en cuando decir, voy a saltar? Sí, sí que es verdad que yo me hago ahí mis saltos a lo bestia. Bien, alguna culada, pero bien. Pero veo que las piernas, los brazos los llevas perfecto. Ay, gracias. No, no te has roto nada de momento. No, de momento. Pues de momento no vuelvas a patinar, por si acaso. Sí, sí. O a ver, o ponte un, no sé, de todo lo que puedas, no sea que tengamos un accidente. Bueno, llega dos... Ah, no, mascotas, que me llame iba sin la mascota. ¿Tenemos mascotas? No, me gustaría tener un perro, pero no ha podido ser. ¿Te conformas con uno de peluche?
qué. Uno de peluche, aunque sea, que no da tanta guerra. Pues sí. Así, más o menos. Sí, yo tuve un pez, pero se murió. Entonces, pues... Ya los papás dijeron, si el pez se ha muerto y esto no da guerra, el perro sí que no lo tenemos. Claro, pero sí que me gustaría tener algún día un gato. Uy, un perro. Bueno, también podemos tener gatos y perros, no pasa nada. A ver, a mí los gatos no es que me gusten mucho porque les tengo alergia, pero mi madre sí que dice, compramos un gato, pero claro, al yo tenerles alergia, pues no es que me haga mucha ilusión. A mí tampoco me gustan mucho los gatos, la verdad. Prefiero ya somos dos. Prefiero un perro antes que un gato. Bueno, llega 2019, fallera mayor infantil, ¿por qué? Uy, pues porque, bueno, mi casi primo iba a ser este año, nuestras madres son muy amigas y me lo propusieron. Ya, de verdad, o sea, yo desde pequeñita, yo siempre he querido ser fallera mayor infantil, pero nunca ha podido ser y me propusieron el 2019, dije, ¿por qué no? Esta es mía. Y claro, como también está, pues como casi mi primo, pues dije, ya está, esto es mío. O sea, que habéis ido los dos juntos. O sea, que te la habrás pasado sí. Bomba. Hombre. Lo has disfrutado un montón. Sí, a ver, una que otra pelea, pero bien. Las peleas tenemos todo el mundo todos los días, con algunos, siempre nos peleamos con pues alguien. Claro. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado de todo el año? Uy, pues todos los momentos que he vivido me han encantado, pero el día de la ofrenda lo viví con mucha ilusión. ¿Lágrimas? Uy, lágrimas no, pero... Casi. Muchos remolinos de mi tripa, sí, sí que viví. ¿Y alguna que otra por ahí que no llega a caer de todo, pero se ponen los ojos así como rojitos? Sí. Yo todos los años la paso llorando, lo tengo que confesar. Pero bueno. Bueno, pero es algo bonito. Es algo bonito. No lloro claro. De tristeza ni nada. Lloro porque me emociono cuando llego a la Plaza de la Virgen ya, no aguanto. Bueno, sí. ¿Y el artista fallero? Fran Santonja. ¿De qué va la falla? Va de los cuentos infantiles, pero del revés. Por ejemplo, el lobo, en vez de comerse a Caperucita, Caperucita se come al lobo. Sí, es algo un poco extraño. Era una falla, el mundo al revés, ¿no? Sí, podríamos. Exacto. ¿Y qué Nino te llevaste? ¿Este dijiste, es este? Ah, mi sí. Casa. Desde el principio me fijé en uno, pero a mi madre no le convencía mucho, pero luego al final sí. Pero yo le dije a mi madre, mamá, esta es mi falla y yo elijo mi Ninot. Y... Oye, te veo, tu hermana dice que tiene carácter, pero tú también tienes muy bien. Sí, sí, eso no te lo niego. No, tienes mucha firmeza, sí. Y me llevé a... Ay, ¿cómo se llamaba? A la mala de... ¿Blancanieves? No, a la chica mala de la película de Blancanieves, que era... No es a Laura. ¿A la bruja? A la bruja, sí. Porque me representa a mí en algunas ocasiones. Y era como toda verde con los cuernos aquí. O sea, ¿que te gusta el color verde? No, pero ¿no? Me gustaba cómo representaba ese color a ese Ninot. Y dije, este es mío. ¿Pero tú tenías ya el rinconcito en casa ya buscado? Claro. ¿O llegaste el día 19 y dijiste, ahí va? No, yo ya lo tenía un poco memorizado donde lo quería poner para plantarlo ahí y que ahí se quedara el tiempo que yo pueda mantenerlo durante toda mi vida, porque me parece un detalle súper bonito de mi año. Yo fui fallera mayor infantil en el 92. Aún tengo los tres ninos que me llevé. Pues a mí me gustaría también hacer eso. Están los pobres que mírame, pero no me toques, ¿vale, Nuria? No me toques mucho, pero si no me caigo, pero sí, ahí está. ¿Quién te ha hecho los trajes? Algunos de Álvaro Moliner, el de Huertano me lo ha hecho mi abuela, muy que bien. Le mando un beso desde aquí. ¿Cómo se llama? Nómbrala. Angelita. Muy y bien. Y de alta costura. Y luego también mi... una chica que se llama Carmen, que me los hace también muy bien. ¿Y quién te ha peinado? Jaime Lozano. Bien. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Te ha dejado perfecta? Sí, siempre. Ahora nos vamos a un restaurante. ¿Qué te vas a pedir? Uy, pues yo soy una fan número uno de los calamares. Entonces me pediría unos calamares y unas patatas fritas. Pero unos calamares a la romana. Sí, sí, a la romana. Carra, con mayonesa, sin mayonesa. No, sin mayonesa. A la romana, solos. Normales. Sí. Muy bien. ¿Una serie de televisión? Los Vigilantes, una serie, Servir y Proteger. ¿Y un cantante? ¿O un grupo? Un cantante, Manuel Carrasco, me gusta mucho. ¿Una canción? Déjame ser. ¿Y ahora dónde nos vamos a ir a veranear?
me voy a ir a Navarra, luego también con mis primos, luego también me voy a ir a la playa con mi familia y luego a finales de agosto me voy a ir al chalet de mis abuelos, que allí tienen piscina y pues se agradece. En septiembre aquí, ¿eh? Sí, en septiembre. Bueno, y ahora imagínate que ya hemos ido a todos esos sitios donde vas a ir de vacaciones. Sí. Llega ya la Fonteta, estamos en la Fonteta ya. Madre mía. Sale Ramón con el sobre y nos dice que Aitana va a ser de la corte. Uy, solo de pensarlo ya ni me lo creo. ¿Seguro? ¿O te irías corriendo y le dirías al jurado? Yo no, por favor, yo no. No, ni pensarlo. Convence al jurado. Por favor. Se hace falta más rodillo, pero... tampoco es eso, tampoco. Me gustaría mucho salir de la corte porque yo creo que he representado muy bien a mi falla durante el 2019 y creo que podría aportar mucho y no sé, que me encantaría representar a Valencia como que te corte. ¿Te ves preparada para ser de la corte? Sí. ¿La corte primero y luego ya? Sí. Ya veremos. Pero yo con la corte me conformaría porque yo creo que ya es un paso adelante de todo mi sueño y pues me encantaría. Bueno, primero soñamos con corte. A ver, claro. De la corte ya sí, seguimos ahí. Lo que venga. Así me gusta. ¿A quién le agradecemos este año? Pues a toda mi familia, en especial a mis padres, que los quiero mucho y les doy las gracias por siempre haber estado ahí, y también a mis abuelos, que también los quiero mucho, y por supuesto a toda mi falla, a toda mi comisión que ha estado ahí, y ya por último al juez que me eligió la preselección. ¡Ay, al jurado! ¡Al jurado! Bueno, es que está nerviosa, pero sí. Juez también, oye, eran jueces al fin y al cabo, estaban ahí juzgando, a ver, no de una manera, pero de otra. Al jurado por haber confiado en mí y por creer que voy a poder representar a mi comisión en la Fonteta. Pues nada, disfruta de lo que te queda en septiembre, ¿eh? Y sí. Sigue soñando. Muchas, ¿vale? Gracias. Pues nada, ya hemos conocido un poquito más a Aitana. Hasta ahora.